Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. Hola, gracias, Buenos días, Mafia. profe. Hola, muchas Buenos días, gracias. profe. Buenos días, Hola, profe. gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Excelente. Vamos a ver, chicos. Tenemos una actividad un poco atrasadita, pero al menos vamos a hablar de nuestro contenido socioemocional hoy para esta semana, ¿eh? Esta semana la tenemos distribuida de la siguiente forma, ¿eh? Bueno, sí, vamos a desarrollar el trabajito y para ello pues está la agenda, ¿eh? Un saludito, ya estuvo. Hablamos del contenido socioemocional. El objetivo de la clase. Hay una retroalimentación pequeñita de lo primero que vimos. Y luego, pues nos vamos directamente con lo que ustedes van a exponer. Un espacio de preguntas y respuestas y el cierre. Muy bien, nuestro contenido socioemocional de esta semana está relacionado con el Festival de Folklore. Y eso es a nivel mundial que se da, pero nosotros no nos quedamos atrás. Y pues el folclore de El Salvador y sus diferentes expresiones culturales, populares, comparten rasgos comunes con la región mesoamericana, ¿eh? En El Salvador, pues la presencia de las civilizaciones ancestrales de los mayas, los toltecas, los nahuas, entre otros, nos han dejado una rica presencia en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de la región. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar mucha actividad folclórica, ¿eh? Desde autóctonas hasta como un poquito que quizás ligadas en el tiempo, ¿eh? Aquí vamos a encontrar bailes muy bonitos, como los de las cafetaleras, el de Chalatenango, en fin, una serie de bailes folclóricos, ¿eh? Y ahí pues no se quedan atrás los que se llevan a cabo allá en los pueblitos como Nahuizalco, Nahuilingo, en donde pues también se recrea a los moros y los cumpas, ¿eh? Que es una especie de danzas que tiene que ver con lo que es el pasado de nuestra cultura. No sé si alguien quiere hablar algo, aportar algo acerca de lo que es la cultura del baile folclórico, los bailes folclóricos, ¿eh? En nuestro medio hay varias escuelas de folclore muy famosas, ¿eh? ¿Alguien quiere colaborar algo con esto? Yo les he visto muchos de ustedes bailando cosas folclóricas, me imagino que les encanta, ¿eh? ¿Quién comenta algo? Nadie. Mari. Hola, Mari. Hola, hola, aquí estoy. ¿Nos puedes decir algo acerca del folclore? Algo, ¿eh? Porque Sí. si te gusta o te atrae un determinado grupo folclórico, no sé, algo. En lo personal, jamás había escuchado sobre o sea, sí he escuchado de que existen las escuelas de folclore, pero nunca como que he visto una funcionando, tipo dando clases y así, pero más que todo en el colegio siempre hacemos actividades relacionadas con lo del baile. Entonces, más que todo en el Día de la Cruz. Y desde chiquita me he metido eso de estar bailando folclore y así. Coreografado siempre por los profesores en parvularia. Entonces, yo creo que eso es como la experiencia más cercana que he tenido. Y pues ahí tengo mi traje típico y todo. Ok, de acuerdo, María, es correcto, ¿eh? A veces
las instituciones educativas pues contribuyen mucho al fomento de este tipo de arte, el folclore, ya que por lo general siempre está presente en diferentes eventos, ¿eh? Bien, como lo dices tú, el Día de la Cruz, e inclusive para las graduaciones de los niños chiquitos, pues ahí están presentes los grupos folclóricos desde ya de los niños de la escuela infantil, pues participando. Ya no se diga con ustedes, a ustedes da un tremendo gusto verles participando. Lastimosamente, pues ya llevamos 2 años que nos vamos privando de ese privilegio, ¿eh? No sé, ¿alguien más que quiera hablar del folclore así rapidito? Génesis. Hola, profe. Hola. ¿Tú quisieras hablar algo del folclore? ¿Te gusta? ¿Has participado? Sí, me gusta participar. Incluso en el otro colegio en el que estaba, para cuando hacíamos una semana cultural, se llamaba, me gustaba participar en los bailes. Ok, de acuerdo, Génesis, ya sé dónde voy a echar mano yo. Sí, profe, porque me gusta, bueno, me gustaban las coreografías que armábamos allá en el otro colegio, y también me gustaría participar aquí. Sí, vamos a ver, ya primero Dios, el otro año ya esto va a estar diferente, y pues vamos a tratar la manera de retomar estas actividades que se quedaron atrás a raíz de esta bendita pandemia, ¿eh? Pero que sí lo vamos a hacer. Ok, muchas gracias, Génesis. Vamos a ver, aquí nos dicen, pues yo creo que es la danza la más bonita, ya que nos conectamos con una historia muy linda. Sí, tienes toda la razón del mundo. Así es. La danza, pues, híjole, es aparte de ¿cómo se llama? De tener la parte cultural, pues es un arte, ¿eh? Saber bailar, saber esa coreografía, saber coordinarse, es un verdadero espectáculo, ¿eh? Y habemos muchos que únicamente las disfrutamos viéndolas, ¿eh? Porque somos más duros que un palo para bailarla, ¿eh? A ustedes se les hace mucho más factible. Ok, de acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Vámonos hoy con la actividad que tenemos pendiente, ¿eh? Y vamos a ver si podemos avanzar ya con la otra que también tenemos encima. Vamos a ver, la salita 1, ¿se acuerdan quiénes son los de la sala 1, el equipo 1? ¿No se acuerdan? ¿Les acuerdo yo? Vamos a ver, partamos primero del temita, ¿eh? Lo que yo quiero, chicos, es que, ¿cómo se llama? Que lo comprendamos, ¿eh? Sepamos relacionar las ideas con todo lo que ha venido pasando, ¿eh? Nuestro primer temita eran los primeros gobiernos de transición del 33 a 1836, de 1833 a 1836. Ok. Vamos a ver. ¿Ya se acordó el equipo 1, la salita 1? Profe, pero nosotros ya pasamos. ¿Ya pasó el 1? Sí. Que ya habíamos empezado. Muy bien. ¿El 2? ¿El equipo 2? ¿También ya había pasado el 2 o no? ¿En qué equipo nos quedamos? El 2 era lo de los progresistas en el poder. El 13. Hola. Mire, puede mandar aquí el link donde estaban las páginas esas. Lo puse. Por favor. Lo coloqué.
No llegó. Pero te lo vuelvo a enviar. Ajá, no, no, no me llegó. Ya te lo había enviado, pero ya, ahí va de nuevo. Verifícalo. Verifícalo. No, profe, no me. Ah, bueno, ya me digo. Sí, es que no me había fijado que lo estaba enviando. Ah, no lo estaba enviando para todo. Disculpa que. Perdón, pero sí, ya me cayó. Ajá, ok. Sí, no lo estaba enviando para todos, sino que a una persona en específico. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿qué equipo le corresponde? ¿Dónde había pasado los progresistas en el poder? Hola, hola. ¿O el desmantelamiento del antiguo régimen? Hola, hola, chicos. ¿Quién fue el último equipo que pasó? Profe, creo que fue el 2, que nos quedamos por el grupo 2. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Entonces vamos bueno, con el equipo, tres. Profe, perdón. Yo soy el equipo 4 que estaba diciendo, pero denos un momento porque lo que pasa es que como estábamos compartiendo la cosita esa para hacerlos todos, creo que se perdió una parte. Entonces, se nota un poquito de tiempo nada más. ¿Cuánto tiempo, Tati? Unos 3 minutos. Vaya, adelante. Entonces, mientras tú haces, bueno, me avisas cuando llegues por ahí. Mientras tú terminas eso, es el 4, Tati. Bueno. Entonces, mientras ya, entonces yo, bueno, hacemos así un breve comentario de lo que son los primeros gobiernos de transición desde el 33, 1833, hasta 1836. Así vamos a hacer un pequeño, así rapidito, un pequeño recordatorio de ellos. Vamos a decir que prácticamente pues durante esta etapa las diferentes reformas que se llevaron a cabo fueron quizás de tipo superficial, no entraron en mayor llamémoslo incidencia durante lo que es el nuevo proceso que se venía, ya que prácticamente pues la señora María Cristina, la cual pues se estaba en ese momento auxiliando de los liberales y que pues estuvo quizás al frente del gobierno, mantuvo al frente del gobierno a un señor llamado Francisco Bermúdez. Aquí pues con este señor pues o sea en este nuevo gabinete, en este nuevo gobierno prácticamente se proclama como el defensor del absolutismo al tiempo que prácticamente proponía pequeñas reformas, lo que le estoy mencionando. Recuerde que acá pues la señora María Cristina viene a través de una corte de tipo absolutista, pero al encontrarse con la oposición del señor Carlos María Isidro, pues ella lo que hace es simple y sencillamente adherirse o mejor dicho buscar la ayuda, el apoyo de los liberales, y es así como poco a poco el gobierno de Isabel, después de ser absolutista,
se van implementando una serie de reformas que van en beneficio de la población. Pero que esas reformas al final de cuentas eran insuficientes, ¿sí?, para darle credibilidad a lo que es el deseo de cambio que en ese momento sentía por parte de los liberales, ¿eh? Y es así, pues, como esas tímidas reformas que se van implementando hace una división entre los liberales y aparecen lo que son los doceañistas, o sea, los moderados, y aparecen otro grupo que son los exaltados. Ese grupo de los exaltados son aquellos que quieren a toda costa el progreso, ¿eh? Ya que prácticamente, pues, se había iniciado, pues, con los famosos 3 años liberales de gobierno que se habían implementado. Y es así, pues, como esas dos tendencias empiezan a tener dominio en la vida política española, ¿eh?, en los próximos o en los venideros años, ¿eh? Y es ahí, pues, como la corona española, bajo la responsabilidad de la señora María Cristina, pues, y empiezan a, nuevamente a dar apoyo a aquellos que tenían en su momento los privilegios, ¿eh?, o sea, a los moderados, ¿eh?, y que prácticamente, pues, esas reformas no llevaron a mayor consecuencia. Luego, pues, viene la otra etapa, que es conocida como los progresistas, ¿no? Dentro de este grupo, pues, hay una serie de manifestaciones, llamémoslos ahí, o levantamientos, que propician esos cambios, o que requieren o que reclaman esos cambios. Quizás el levantamiento más significativo de ese momento es el que se llevó a cabo en un lugar que se le llama La Granja, y es así como ese levantamiento es propiciado por los sargentos de ese momento, en ese lugar de La Granja, ¿eh? Y es así como esa revuelta se conoce con ese mismo nombre, con La Granja, ¿eh? Y ahí, pues, prácticamente, pues, eso en el 36, la señora María Cristina, pues, accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entrega prácticamente el poder a los progresistas, para que pudiesen implementar ya de una forma más efectiva los diferentes cambios que demandaba la sociedad en ese momento. Y los cambios iban enfocados a que terminase de una vez por todas lo que es el antiguo régimen. Y ahí, pues, en un periodo muy corto de tiempo, ahí siempre en el 36 al 37, este grupo de liberales, conocidos como los progresistas, pues se dan a la tarea de aniquilar, llamémoslo así, todas las instituciones que están ligadas al antiguo régimen, ¿eh? Y trata la manera de impulsar un nuevo sistema liberal, constitucional, y de una monarquía parlamentaria, ¿eh? O sea, un parlamento aunado a la monarquía para empezar a llevar a cabo una nueva forma de gobierno. Y es ahí, pues, como prácticamente se empieza a llevar a cabo la famosa llamada reforma agraria liberal, la cual tiene como objetivo llevar a cabo reformas que vayan a favor del pueblo. Y, por supuesto, en el fondo de ello, lo que es la disolución del régimen señorial, que es una de las características prácticamente del antiguo régimen, ¿eh? Donde
gran cantidad de tierra está al servicio de un de una persona, ¿eh? Y este, pues, a esta se le llama el señor, y de ahí vienen los señoríos. Luego también se da la desvinculación, o sea, prácticamente la supresión de los mayorazgos, ¿eh? Que prácticamente pues está ligado siempre con la reforma a la tierra, ¿eh? Hay otra característica que también se da, lleva a cabo, y el cual es lo que se denomina la desamortización. ¿En qué consiste esa desamortización? Eso, acuerden ustedes que ya lo había implementado en algún momento por ahí el señor, el valido de Carlos IV, el señor, ¿cómo se llama el valido de Carlos IV? Manuel Godoy, ¿eh? Y que en esta nueva reforma otra vez se retoma y se empiezan a requisar o a quitar todas las tierras que son de la iglesia y las cuales pasan a formar parte del Estado, ¿eh? Todo con la finalidad de poderlas distribuir de una forma a lo que es la población, a los campesinos más que todo, para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades laborales. Ok, Tati, no sé si ya estamos listos, Tati. Ahí falta el 3 también. Falta el grupo 3. Sí, falta el grupo 3, pero sí, ya estamos listos igual. Ok, el grupo 3, le damos con todo. Grupo 3. Prácticamente el grupo 3 lo que le toca es de lo que he estado haciendo referencia, a lo que es prácticamente el desmantelamiento del antiguo régimen, para suprimir todas esas instituciones que le daban vida a lo que es el antiguo régimen, con los privilegios a los de la clase élite de ese momento. Grupo 3. No me digan que están escondidos y que no quieren hablar. Grupo 3. Buenas, profe. Ahí está Henry, muy bien. Yo soy esto, los demás de mi grupo no sé dónde están, pero bueno, acá tengo la infografía yo, en el, no sé si puedo presentar. Ahorita. Ok. Esto es, espere, solamente para compartir pantalla. Profe, no sé si puedo compartir la pantalla, que la tengo inhabilitada. Escuché algo entrecortado, Henry, algo con distorsionamiento. Sí, de que intento compartir pantalla ahorita. Ajá, ok. Ahorita. Ok. Perfecto. Ok, ya. Ahorita. Comparto, ok, esto ya se puede ver. Ya, bueno. Sí, ya se ve. Ok, bueno, soy del grupo 3 y el tema era el desmantelamiento del antiguo régimen. En el corto periodo de tiempo, entre agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del antiguo régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actualizaciones fue la reforma agraria liberal. Consistía en tres principios. En primer lugar, la disolución del régimen señorial. Básicamente, la Revolución Liberal Española consideraba a los señoríos como uno de los símbolos del régimen feudal a suprimir, invocando procedimientos
invocando procedentes en las quejas seculares de procuradores en cortes contra sus excesos, atendiendo que habían sido otorgados con daño al pueblo llano y en detrimento de los derechos de la corona. También era evidente que pretendía seguir, si bien con una voluntad más reformista que revolucionaria, el ejemplo de la abolición del feudalismo, que decretó la Asamblea Nacional Francesa el 4 de agosto de 1789. Después, la desvinculación, que consistía en desvincular las tierras con las familias propietarias, dando así la posibilidad de venderlas en vez de tener que trabajarlas y llevarlas al mercado. Y por último está la desamortización, que consistió en poner en el mercado, previa exposición forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que antes pertenecían a la iglesia. Que se encontraban en poder, las que también se llamaban manos muertas. De esa forma, quitándole poder a la propia iglesia con el Estado. Ok, de acuerdo, Henry. Muy bien, excelente, ¿eh? Esa característica de las tierras manos muertas, pues simple y sencillamente era que no se podía ni vender ni comprar, sino que únicamente se daba en como herencia, ¿eh?, dentro de lo que son las familias, ¿eh? Pero con estas reformas liberales, pues toda esa situación de manos muertas con la desamortización de las tierras, pues queda prácticamente sin efecto y ahora sí ya se puede disponer de ellas. Y es el Estado prácticamente el que toma la rienda. Ok, Henry, muchísimas gracias. ¿Tati? Ahorita. Perfecto. Ya se puede ver, pregunta. Claro. A ver. No sé si lo presento así o mejor voy pedazo por pedazo. Se le puede dar un poquito más de zoom. Uh-huh. Ahí está. Perfecto. Bueno. Iniciamos ya. Sí. Bueno, primeramente, buenos días. Nosotros nos tocó las agrupaciones políticas. Como manera de introducción, el sistema político liberal configurado por la Constitución de 1837 se articuló a través de dos grupos, que son el moderado y el progresista. No habían más. Con el paso de los años se formaron los primeros núcleos de demócratas y de republicanos, conforme a estos. Como las principales características de estos partidos en el siglo XIX, podemos mencionar que son, que no eran unos grupos compactos y homogéneos como los conocemos actualmente. No tenían una ideología e ideas bien definidas, constituían más bien agrupaciones de personalidades alrededor de algún noble, civil o militar. Eran corrientes de opinión o camarillas vinculadas por relaciones personales. Recordemos que los sistemas de gobierno no se regían por medio de votos del pueblo, sino que eran elegidos entre ellos por esto mismo de las relaciones personales o por poder. A continuación, les voy a hablar acerca de los moderadores. ¿Qué son los moderadores o cómo se definían los moderadores? Los moderadores se definían como personas de orden y eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes o intelectuales conservadores. Concedían la libertad como un bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social, por lo que desconfiaban de la participación de las masas en la política, que debía quedar en manos de la minoría propietaria e ilustrada. Entre sus líderes hay que destacar a Ramón María de Narváez y Francisco Bravo Murillo. Perdón, disculpe, ¿me escucha? Sí, se escucha. Okay.
Yo le voy a hablar sobre los progresistas. Los progresistas se consideraban como los defensores de la libertad. Entre ellos predominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas. Su denominador común era su espíritu de reforma. Voy a terminar de explicar y después va a ir mi compañero Gerardo otra vez. Defendían el principio de la soberanía nacional como fuente de legitimidad del poder y el predominio de las cortes en el sistema político, mientras rechazaba la intervención de la corona en la vida política, atribuyéndole tan solo un papel moderador. Entre sus líderes destacaron Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim. Ok, correcto. Solo aquí quiero aprovechar la imagen que tiene, estas dos que están aquí. Los moderados, chicos, nada más eran aquellos de las que tenían prácticamente privilegios, y que en su momento, pues, querían, mejor dicho, tenían el poder o el privilegio para emitir el sufragio según las necesidades. Estos son los que querían reformas, pero a medio vapor, reformas sencillas, reformas superficiales, porque si se llegaban a cabo reformas profundas, ellos iban a perder sus privilegios y su riqueza. Caso contrario, es los progresistas. Los progresistas querían cambios profundos a la política de ese momento. ¿Por qué? Porque acá se encontraban las clases menos privilegiadas. Aquí estaba pues la mayoría del pueblo, y estos son los que se verían beneficiados al llevarse a cabo o implementarse esa serie de reformas. Ok. Prácticamente eran los únicos dos bandos de los liberales en ese momento. Ok, muchas gracias. No sé si parece que Gerardo tiene algo más por ahí. Sí, profe, también agregando de los moderados, de que estos defendían el principio de la soberanía compartida entre las cortes y la corona. También estaban a favor de limitar los derechos individuales, también los colectivos, como lo son la libertad de prensa, opinión, reunión y asociación. Además de esto, también defendían la confesionalidad del Estado y otorgaban una gran influencia a la Iglesia Católica, una gran influencia social. Ok, de acuerdo, Vera. Muy bien, excelente. Vaya, sigo yo. Recordemos que los derechos políticos no se concedían a toda la clase de personas, sino que era como un medio para atender la felicidad del país. Y era preciso que se circunscribiera, creo que así se dice, a aquellas clases cuyos intereses, siendo los mismos que los de la sociedad, no se podían volver contra ella. Perdón. Espérame, profe. Un segundo. Como dice acá mismo, se explica, no, los derechos políticos no eran para todas las personas, sino que se puede decir que solo era para unos cuantos elegidos. De acuerdo, Génesis. Perfecto, excelente. No sé si hasta aquí llega el equipo. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafer. Excelente. Felicitaciones de mil maravillas. Lo han hecho sumamente bien los dos equipos. El quinto equipo. Hola, profe. Buenos días. Ya buenos van días, a compartir Ángel. Pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Ángel.
Muy bien, ya la vemos. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 y nos tocó el tema de demócratas y republicanos. Mis compañeras van a leer la parte de las personas ausentes, porque faltan. Ok, muy bien. Hola, ¿tendrán muteado el micrófono? Profe, ¿estará apagado? ¿No lo escuchamos? No, yo voy a empezar. Espérenme. Profe, se ve la presentación. Profe. Hola. Se ve la presentación. Sí. En 1854 se formó, con el nombre de la Unión Liberal, un nuevo partido que nació como una escisión de los modernos, pero que atrajo a su seno a los grupos más conservadores del progresismo. Pretendía contribuirse como una opción centrista entre los dos partidos clásicos, pero no presentaba ideológicamente ninguna novedad. Era básicamente una unión política con finalidades del gobierno que agrupaban a los sectores descontentos de la política moderna. Sus impulsores fueron los generales O'Donnell y Serrano, demócratas y republicanos. En 1849, una decisión de los progresistas dio origen a la formación del Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino. Abogaba por la existencia de una única cámara electiva, la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos. También era partidario de la libertad de imprenta, la formación de milicia nacional, la elección de los ayuntamientos, las diputaciones, la aplicación de los administradores en las enseñanzas públicas y en las tareas de beneficencia social. Reconocía el predominio social en la Iglesia Católica, pero exigía la libertad del culto para todas las regiones. Su fuerza se hallaba fundamentalmente entre las clases populares urbanas de los grados bajos de la milicia, pero el desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo ganar fuerza a los republicanistas en detrimento del Partido Demócrata. Los republicanos defendían la república como la única opción verdaderamente democrática por permitir la elección de los cargos públicos, incluyendo la jefatura del Estado, y presentaban un fuerte carácter social y popular. El Partido Demócrata se identificó muy tempranamente con un asno, fruto de la propaganda política de la época que lo mostraba cabalgado por Jackson, a quien se tildaba de burro. En 1874 el animal fue reconvertido en un símbolo del partido, acompañado tradicionalmente del color azul. En cambio, el Partido Republicano, referido también como GOP, viejo gran partido, se identifica tradicionalmente con el color rojo y con un elefante como símbolo. Fruto curiosamente del mismo caricaturista del siglo XIX. En cuanto a la ideología, podemos decir que dentro del Partido Demócrata, agrupados en torno al liberalismo económico, pueden hallarse distintas tendencias ideológicas orquestadas más o menos en una oposición centroizquierdista o centrista. Algunas de ellas son el socioliberalismo o socialdemocrático, el progresismo, el conservadurismo democrático y la tercera vía. En el Partido Republicano, en cambio, está más firmemente orientado hacia una doctrina liberal, conservadora o de conservadurismo,
de conservadurismo social, lo cual traduce una posición derechista o centroderechista, de oposición al socialismo y al comunismo. Y solamente eso, profe, faltaron algunos estudiantes y con imágenes o presentación solamente pudimos hacer eso por el tiempo que nos había quedado la vez pasada en la clase. Ok, Julie, no hay problema. ¿Eh? Muy bien también, lo han hecho muy bien. Felicitaciones y muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias por ese espíritu de responsabilidad. Okay. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Muy bien, vámonos con el último equipito, la última sala, la 6. El equipo 6. Hola, pues solo 5 teníamos. Profe, hola. Creo que solo éramos 5 grupos. Sí, verdad, solo éramos 5. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Chicos, ¿cuándo tenemos el laboratorio? ¿Para el viernes? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan para cuándo está? Sí, profe, para el día viernes. Para el viernes. Para el viernes. Okay. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar la manera de avanzar un poco con esta otra parte, con lo que tenemos hoy. Y así pues prácticamente estaríamos tomando lo que es el examencito. Perdón, no es examen, no, que es el laboratorio, cortito, sencillo. El temita de hoy, el tema de hoy, vamos a verlo. Quiero compartirlo de una sola vez acá para que lo tengamos. Vamos a verlo. Les voy a compartir la pantalla para que todos estemos en la misma sintonía. Por acá lo tengo. 4. Ahí está, semana 4. Ok, ahora sí. Bien, entonces el tema de hoy se llama, ahí ya tenemos, la década moderada. Eso es nuestro temita de esta mañana, ¿eh? Y es así, rapidito, como lo vamos a desarrollar para ver de qué manera, pues, vamos familiarizando, nos vamos verificando, conociendo cómo va evolucionando el periodo de gobierno o de reinado de la señora Isabel II, ¿eh? Entonces, vamos a tomarlo así. Prácticamente, pues, esta década moderada, pues, década viene de la palabra 10, en este caso son 10
10 años, desde el 1844 a 1854. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta es la proclama de la mayoría de edad de la señora Isabel II. De hecho, pues, dadas estas situaciones de conflictividad que se vienen dando entre los liberales, los moderados accedieron o llegaron al poder en apoyo a la corona de Isabel. Y ahí pues prácticamente se inicia un nuevo periodo de gobierno de esta división de los liberales denominada como moderados. Y que dura prácticamente 10 años. Ese es el periodo de vigencia que tiene esta ideología. Y pues ahí pues llega a su final a través del pronunciamiento militar de un grupo de progresistas conocido como la Vicalvarada. Eso es lo que pone fin a los 10 años de esa década moderada. Entonces, vamos a empezar haciendo referencia a lo que es la forma como se establece o se lleva a cabo este régimen. Vamos a ver, me interesa que hagamos así una pequeña lectura rapidita del documento para luego analizarlo. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer este primer párrafo? ¿Me ayuda? Adelante, el primer párrafo nada más. La configuración del régimen moderado. Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez, quien impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado o doctrinado. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales, creando una legislación básica para estructurar el nuevo Estado. Este debía sustentarse en el predominio del orden y la autoridad y combinar la reforma política con férreas medidas representativas que pusiesen fin a las expectativas sociales y políticas generadas por la dinámica revolucionaria de la etapa anterior. De este modo, los primeros gobiernos moderados llevaron a cabo una fuerte represión contra los progresistas, cuyos principales líderes optaron por exiliarse. Ok, muy bien. Muchas gracias, Tati. Fíjense cómo inicia este primer, o mejor dicho, este nuevo gobierno. Inicia pues con un militar al frente, con este señor Narváez, pues prácticamente tiene como finalidad implementar una política basada en los principios del liberalismo moderado. Prácticamente lo que pretenden acá es nada más imponerse a la otra corriente, y es así como lo primero que ellos desatan, o lo primero que ellos hacen al llegar al poder, es una, ¿cómo se le llama? Una persecución, una represalia en contra de los progresistas, quienes no les queda otro remedio que salirse de España, de exiliarse. Sobre todo se van a Francia, a Italia, que son los países de destino de muchos de estas personas que salen huyendo de esta nueva persecución que se da dentro de lo que es la corona española. Okay. ¿Quién me ayuda con esta segunda parte? Con este segundo texto. Yo, profe. Adelante, Génesis. El régimen se sentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente, nacida de la fusión entre los antiguos aristócratas
que habían aceptado el liberalismo y la nueva burguesía de propietarios rurales. Pero estos grupos era necesario consolidar un nuevo orden social para asentarse, que asentase las instituciones liberales desde una óptica moderada y las protegiese tanto de la reacción carlista como de la subversión de las clases populares. La corona y una gran parte del ejército se convirtieron en los garantes más fieles de un sistema que no dudó en falsear los mecanismos electorales para garantizar el triunfo del partido del gobierno, dejando a los opositores sin otra alternativa que la conspiración como único camino para alcanzar el poder. Muy bien, Génesis, muchas gracias. Fíjense lo que esto nos dice. Este nuevo gobierno que se implementa tiene su base acá, en la burguesía terrateniente. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son los burgueses? ¿A quiénes se les denomina burgueses? La burguesía no es de la familia élite, ¿eh? No son de los privilegiados. Los burgueses son parte del pueblo, que prácticamente llegan a tener dinero, se hacen ricos, pero eso no hace que cambien de categoría, sino que siguen siendo parte del pueblo. Pero como tienen dinero, y aquí prácticamente estamos comerciantes, están los que se dedican a la agricultura, no el campesino que siembra, sino que prácticamente el que se encarga de comercializar ese producto. Entonces, prácticamente la base de ese régimen está ahí, en la gente del pueblo, pero con ciertos privilegios económicos. Entonces, a partir de ese momento, pues hay como una cierta integración, llamémoslo ahí, entre lo que son los aristócratas, que son gente ya de siempre de dinero de esa época, que más o menos aceptaban que se llevaran las reformas a cabo, pero una reforma superficial, ¿sí? Y eso pues vino a ocasionar esos enfrentamientos entre lo que son las clases sociales de ese momento. Ahí pues la corona, o sea la reina, quien gozaba en ese momento con la simpatía de gran parte del ejército, se vieron, mejor dicho, sometidos a controlar todos los mecanismos electorales de ese momento. Lo que ellos querían a toda costa era garantizar que su grupo ideológico obtuviera siempre los triunfos del partido de gobierno. Y claro, al manipular ellos las elecciones a través de diferentes acciones ilegales, dejaron sin chance a la oposición para poder participar en una forma legal en esos procesos electorales. No le dejaron otro camino más que este, ¿ve? El de conspirar en contra de el gobierno, en contra de la corona, si querían en algún momento poder alcanzar el poder. Veamos qué pasa entonces con la Constitución de 1845. ¿Alguien más me ayuda acá, por favor, a leer? ¿Quién más me ayuda? Ah, gracias por levantar la mano. Diego Fuentes. Diego.
Hola, Diego. Diego Fuentes. ¿Estás ahí, Diego Fuentes? Parece que no, ¿verdad? Se me ha escapado Diego. Vamos a ver, aquí hay algo en el chat que dice. Profe. Ok, pero sí tiene micro, Diego. Si no tienes micro, no pasa nada, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Te va a ayudar para mientras. Vamos a ver, aquí me levantaba la mano alguien más. Gerardo ya participó. Alejandro Mengíbar. Alejandro, ayúdanos, por favor, con la lectura. José Alejandro Mengíbar. Tampoco está. Bueno, ¿cómo se llama? Yo leo, profe. Ayúdame, pues, por favorcito. Vaya, la Constitución de 1845. El gobierno preparó una reforma de la Constitución progresista de 1837 y aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo. Soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones del legislativo, restricción del derecho de voto e institución de un senado no electivo. Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la administración central y se suprimió la milicia nacional. Además, se otorgó exclusividad a la religión católica, que fue declarada la oficial del Estado, y se acordó el mantenimiento del culto y del clero. Ok, continúa, porfa, con el siguiente párrafo. Vaya. La nueva Constitución mantenía gran parte del articulado de la Constitución de 1837, sobre todo en la referente a la Declaración de Derechos, pero su regulación se remitía a leyes posteriores que fueron enormemente restrictivas con las libertades. También confería enormes atribuciones a la corona, ya que además de la facultad de nombrar ministros, disolver las cortes y vetar sus decisiones, le otorgaba la facultad de designar el Senado entre personalidades relevantes y de su confianza. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por tu ayuda. Vamos a ver, así rapidito, mientras llega el otro texto por acá. En esa época, en ese momento, esa Constitución de 1845, si ustedes se dan cuenta, estaba elaborada por las Cortes con la intención de poder favorecer, llamémoslo así, a la corona, ya que prácticamente pues tenía todas las facultades para nombrar a los ministros que favorecieran pues en su apoyo, lo mismo que disolver aquellas cortes que no en algún momento no le fuesen favorables. Y es así, pues, como prácticamente se regula la libertad de imprenta y prácticamente se suprime el jurado que sancionaba los delitos de opinión. Prácticamente con todo eso lo que se buscaba era un control gubernamental sobre lo que es la prensa. Únicamente mantenían aquellas cosas que le fuesen favorables a la corona. Quizás esas restricciones sobre las libertades básicas vienen cada vez más a poner esa crisis a lo que es al gobierno de lo que son esta década de los liberales. Luego, pues, un poquito más adelante, ya hay una nueva ley del 1846 en donde
se plantea una nueva forma de emitir el sufragio, la cual es un sufragio censitario muy restringido, que únicamente permite el 1% de la población para que pueda emitir su voto. Solo tenían derecho a ese voto aquellos grandes contribuyentes de cada localidad, y prácticamente pues una serie de destacados personalidades, tanto de la cultura, de altos mandos del ejército, que podían, igual que la iglesia, que son los que podían prácticamente emitir ese voto a favor de aquellos personajes que planteaba o que proponía pues la corona. Vamos a ver, a partir de ese momento, recuérdense que la Iglesia Católica también tiene una cierta participación muy grande, o influencia, mejor dicho, en lo que es el gobierno, y se establece lo que se conoce como el Concordato de la Santa Sede. ¿Alguien me ayuda a leer aquí el Concordato de la Santa Sede, por favor? Yo leo dos, profe. Adelante, Andrea. Soy Dariela. Oh, bueno, léelo vos. Sí, el Concordato de la Santa Sede. Los moderados intentaron también mejorar sus relaciones con la iglesia, que en gran parte se había mostrado contraria al liberalismo y proclive al carlismo, ante las reformas progresistas y muy especialmente a causa de la desamortización y la abolición del diezmo. En 1851 se firmó un concordato con la Santa Sede, en el que establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el entorno de los no vendidos. Ok, solo un segundito, espérame acá. Ese tal concordato con la Santa Sede no era nada más que un acuerdo en el cual se pretendía devolver los privilegios a la iglesia, suspender las políticas que se habían implementado antes sobre la desamortización de las tierras. Acá con este nuevo concordato, pues prácticamente pues, se suspendía prácticamente la venta de los bienes de la iglesia. Y otra vez, esas propiedades volvían a estar amortizadas, lo que significaba que no se podían vender en absoluto, sino que pasaban otra vez a manos de la iglesia. Ayúdame, Andrea, con este otro parrafito. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la iglesia española. Presupuesto de culto y clero. Al establecimiento de las órdenes regulares, a la concesión a la iglesia de amplias competencias en materia de educación y el reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país. A partir de ese momento, aun cuando ciertos sectores continuaron viendo en la opción carlista la única garantía de recuperación de los valores tradicionales y de los antiguos privilegios, la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia Católica fue la de respaldar el trono de Isabel II. Ok, muy bien. Las cosas no son así simple y sencillamente gratis, sino que todos tienen su precio, Y en el caso de que la iglesia respalde lo que es el trono de Isabel, pero a cambio de eso, Isabel también tiene que
darle apoyo a la iglesia. ¿Y en qué consistía ese apoyo? Pues en el famoso presupuesto del culto y el clero, el cual iba a servirle a la iglesia para poder subsanar las necesidades que en ese momento ellos como iglesia tenían. Y a cambio de toda esa situación, pues ellos reconocían a Isabel como reina de España, dándole todo su apoyo. Ok, veamos entonces cuáles son las instituciones, cuál es la institucionalización del Estado liberal. ¿Cómo el liberalismo se institucionaliza? Vamos a ver quién es el que me iba a ayudar aquí, hombre. ¿A quién dijimos? Alison, Camila, ¿me quieres ayudar, porfa? Sí, profe. ¿Por dónde vamos? La institucionalización del Estado liberal. Sí. El moderantismo pretendió consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Una serie de leyes y reformas administrativas pusieron en marcha dicho proceso. ¿Sigo con lo de abajo? Sí, de acuerdo. Por un lado, el gobierno emprendió la necesaria reforma fiscal, la ley Mont-Saint-Aignan de 1845, para aumentar los ingresos de la hacienda pública. En consecuencia, se racionalizó el sistema impositivo, se centralizaron los impuestos en manos del Estado y se propició la contribución directa, basándose en la propiedad, sobre todo agraria. Para poner fin a la dispersión de leyes del antiguo régimen, se abordó la unificación de códigos, se aprobó el Código Penal en 1848 y se elaboró un proyecto de Código Civil que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anteriores, pero que no se aprobó hasta años más tarde. Ok, ahí nomás. Muchas gracias, Alison. Aquí lo que se iba pretendiendo en ese momento, con la implementación del Estado liberal, o colocarlo ya como la institución liberal, era prácticamente hacer una cierta reforma que fuera a favor del liberalismo, pero que al mismo tiempo pretendían en todo momento aniquilar de una vez por todas a lo que es el absolutismo, o sea, el antiguo régimen. Y para ello, pues, se fueron creando todas esas formas de centralización de poder para poder controlar absolutamente todo lo que el gobierno en ese momento estaba por hacerse. Alison, ayúdame con esto, otro párrafito, por favor. Voy, por favor. Sí. Por otro lado, se abordó la reforma de la administración pública, reorganizando los cargos del Estado y creando una ley de funcionarios que regulaba su acceso. También se ordenó la administración territorial, siguiendo los criterios centralizadores de la división provincial de 1833, con el fortalecimiento de los gobiernos civiles y militares, así como de las diputaciones provinciales. Ok, muchas gracias. Ahora sí, Alfonso. Todo enfocado a lo mismo, a terminar por completo con lo que es el antiguo régimen y centralizar de esa manera lo que es el poder. Vamos a ver qué más me ayuda acá. Oscar, ¿me ayudas, Oscar? Oscar. Vamos a ver qué dice Oscar. Muy bien, Oscar, no hay problema, ¿eh? Bolaños, ¿me ayudas? Bolaños. Bolaños, si no está. No es hora de comer todavía, Bolaños. Bueno, ayúdame tú, Fernando. Sí, profe, ¿de qué parte, a qué parte? Gracias, desde acá donde dice, además, se puso en especial, atención.
¿Hasta dónde, perdón? Hasta acá donde dice a los Pirineos. Ok. Dice, además se puso especial atención en el control del poder municipal. La ley de administración local de 1845 dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de capitales de provincias serían nombrados por la corona. Mientras que el gobernador civil designará a los alcaldes de los municipios menores. En resumen, se creó una estructura jerarquizada y piramidal en la que cada provincia dependía de un poder central en Madrid, especialmente del Ministerio de la Gobernación, del que a la vez quedaban sujetos los gobernadores civiles. El temor a que una mayor centralización diera lugar a un rebrote del levantamiento carlista propició una solución intermedia para la cuestión foral. Un decreto de 1844 acordó el mantenimiento en el País Vasco y Navarra de los ayuntamientos forales y las juntas generales, pero trasladó además las aduanas de los Pirineos. Okay. A los. Sí, vamos a ver. No te me vayas. Adelante. Estos dos parrafitos están aquí, Fer. Ok, dice, otra serie de medidas complementaron este proceso. Se estableció un sistema nacional de instrucción pública que regulaba los diferentes niveles de enseñanzas, educación elemental, secundaria y universitaria. Elaboraba los planes de estudio. Esta legislación se completó con la ley de Moyano de 1857, que fue la primera gran ley de educación del país. También se adoptó un único sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal. Por último, y siguiendo el principio de uniformidad, se disolvió la antigua milicia nacional, ligada a las diferentes ciudades y provincias, y se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo armado con finalidades civiles, pero con estructura militar, que se encargaba del mantenimiento del orden público y sobre todo en el medio rural. Ok, muchas gracias. Si podemos llevar la secuencia de todo esto, nos vamos a dar cuenta que el Estado liberal se fue institucionalizando poco a poco con esa serie de reformas que fueron cambiando lo que son las raíces de los gobiernos anteriores, en lo cual se llevaron a cabo importantes reformas como la educación, donde con esa ley pues tenía acceso prácticamente a toda la población. Y luego viene y la disolución de la antigua milicia nacional. Recuerdan que en esta milicia aquí estaban incorporados los militares o los oficiales que habían formado parte de aquel ejército carlista que había sido derrotado, y que en vez de esta milicia nacional se creó hoy un nuevo cuerpo de seguridad llamado Guardia Civil, que prácticamente tenía la finalidad de el mantenimiento del orden público. Esa bendita Guardia Civil fue la guardia modelo que se tomó aquí en El Salvador para crear aquel cuerpo de seguridad que existía en ese antaño, llamada también Guardia Nacional, que tenía cargos de seguridad pública, pero también tenía un aspecto de tipo militar, una formación estrictamente militar. Ok, vamos a ver. 5 minutitos, la crisis del gobierno. Okay, esto así rapidito. Pero al final de todo eso, esos gobiernos moderados prácticamente no consiguieron la famosa estabilidad política que el Estado en ese momento deseaba, sino que al contrario, se fue deteriorando cada vez más, al grado de que la conflictividad social cada vez fue agudizándose mucho más. A raíz de eso, pues viene y en este nuevo gobierno se empiezan a llevar a cabo ciertos cambios en la dictadura, en el poder, agudizando cada vez más al gobierno del señor Bravo Murillo. Y aquí pues prácticamente
con la reforma impuesta, pues se creó una dictadura de tipo tecnocrática, en donde prácticamente los accesos a los puestos públicos o a los cargos públicos fueron prácticamente impuestos, sino a través del sufragio que en ese momento se había implementado. Bien, vamos a ver. Así rapidito, los dos minutitos que faltan. A raíz de todo eso, pues viene y se implementa una serie de revueltas, lo que se conoce como la vuelta de 1854, la revuelta de 1984 y el nuevo gobierno progresista, que prácticamente lo que se pretendía era restaurar los famosos principios del progresista, y pues que prácticamente toda esta responsabilidad caía sobre aquel militar que había logrado derrotar a los carlistas en su momento, el general Espartero, aunado también con el otro general llamado O'Donnell. Este O'Donnell pues fue proclamado ministro de guerra, y entre ambos trataron de restaurar todos los principios del progresismo. Ahí pues, dada esa situación, pues quizás una de las casos más relevantes acá fue durante esos dos años se trató de implementar un gobierno donde se implementara un plan de reformas económicas que fueran a favorecer lo que es el desarrollo económico e industrial del país. Para eso pues se creó una legislación económica, en donde esas leyes iban enfocadas a reformar lo que son la ley de desamortización de las tierras, donde también iban enfocadas a reformar lo que son la forma de cómo obtener los recursos económicos para el Estado, también a la implementación de una ley para poderla llevar o implementar una nueva red de ferrocarriles que viniesen a darle un mayor desarrollo económico al país en su momento. Y es así pues como se crea la famosa Ley General de los Ferrocarriles. En España en ese momento había mucha, mucha forma, mucho mismo sobre invertir en la red ferroviaria para el desarrollo de todo el territorio español. Y luego, pues a raíz de todo eso, viene y empieza otra vez la crisis de este bienio progresista, en donde empiezan a darse las famosas huelgas, los famosos levantamientos en contra de este gobierno por las diferentes reformas que en ese momento están llevando a cabo. Así es que prácticamente este gobierno pues terminó al final de cuentas tratando de elaborar una ley de trabajo, la cual pues viniese a mitigar lo que es la famosa creciente conflictividad social que se estaba dando dentro del territorio español. Y ahí pues prácticamente empieza lo que es la crisis de este gobierno progresista. Luego, pues, la otra hora, pues, haremos un pequeño consolidado de todo eso. Los materiales están en las dos guías de trabajo de la semana pasada y de esta semana. Pueden bajarlas del Drive o de la página del cole, allí están cualquiera de los dos lugares y se va. El laboratorio es sumamente cortito, bien fácil, sencillo, intuitivo, no mayor complicado, pero sí tiene una repasadita. No sé, ¿preguntas? Nada. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Feliz día y vámonos a la otra clase. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós.